5, 4, 3, 2, 1, 0. Javier, guapo, está Garuja. Pues sí. Yo aparecí en el correo español del pueblo. Oye, chica, chica, arrojado la cómo se pone papá nazi. ¿Ha venido el Antoneo? Ahora mismo va. ¿Eh? Ahora mismo lo tiene ahí. Ya te saco, me saco. Que no está frío. Oye, ¿no quiere salir? Ha parecido el que no, ¿eh? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal el año? ¿Bien? Ni malo ni bueno. Pues bien, ojalá sea mejor. Ojalá mejor. Venís dando mucho vosotros. Sí, sí, igual. Es lo que hace falta, que denis algo. No, no, guardarlo en el bolso. Nosotros no somos ese señor que me ha hecho una foto. ¿Para qué la quieres? Octavo, ¿para qué quieres la foto? No te jodes que me hace foto. El gacho. Hombre, señora. Un koala. ¿Qué tal hemos ido este año? Nos hemos portado bien.
No me tengo que hacer mil fotos ese gambé. Si no está justo aquí se va a separar abajo, ¿eh? ¿Es no es día de preparar el mandalo, ¿eh? No, sí. Tome un regalo, señor. Venga. Deje los manos sin extraño. Venga, calla. No me quería hacer por los años. Una amiga estuvo, solo fui como a...
Que no me quedaba bien.
Pero esto está. ¿Y a ti qué te parece que lo has hecho? ¡Muy bajo! ¿Con qué cachorrín? Que no creías que ha venido. A ver, ¿está Magdalena? No me empacharé con esto. Más aceite, has visto todo. Oye, ahí me ha dicho todas las noches. Trae mi chocolate, Luis. Que este tiempo. Ah, bueno. Venga, pues. Toma. Toma. Ahí. Ahí. Toma. ¿Cuánto está rico, jefe? Se agradece, hijo. No, déjala que se vea. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Ahí, a ver, no, a ver si. Muchísimas gracias. Aquí está. Pero es que volvimos a esto que pasa. Cuando deja la luz y sol, es que puede cambiar la motivación. Es que es guapo, pero que se ha equivocado en todo el mundo. Es mejor ahí, tener la mesa libre para partir. ¡Un arboletico! ¡El programa! ¡Pablo, déjalo! ¡Me ha hecho 20 céntimos! ¡Déjame dinero! ¡Que te ha hecho 20 céntimos! ¡Hostias! ¡Dame, déjame! ¡Ay, que está grabando! ¡Gracias! No tengo migas. No, pero se ha hecho. ¡Oh! ¡Pues al pie, chica! ¡Qué jura esto! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¿Cómo llama Pablo? No, es que está en mi Pablo, 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 Pablo. Pues después. ¿Qué hacéis? ¿En silencio? Desde luego no decís nada, ¿eh? Podéis hablar, ¿eh? Lo que decimos. ¡Ele! ¡Una familia! Mira que bien, que no tenía sitio. Mira, mira que te habla más. No, no, mira que no. Hola. Ya está, ¿no? Que está grabando la comida. Mira, graba toda la fiesta que tenemos aquí. ¡Eh, güey! Se está cayendo el dinero. Ah. ¡Ah! ¡Lucas, me lo has quitado! ¿Y no? Pues tráetelo. Ah, vale. Quita, quita, coño. No te lo he quitado. ¡Estoy viendo! ¡Ay, Dios, me muero! De otra añadida, a ver. A ver, por favor, que está grabando. Va, grabar, grabar, grabar bonito. ¿Quieres encargar el pañito? Dile. ¿Un traico vino? Dile tuyo. Ah, está en el servicio, vale. ¡Pero que ha faltado! ¡Que ha faltado! ¡Que nos haya aquí! ¡Que nos ha dicho que no! ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué dice? ¿Ves? A ver. Es mejor ponerlo luego, ¿eh? Pero ahora no. Ponemos... ¡Hola! 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 Que no cabe, trae más pan, más pan. A mí la mía y pan. Venga, venga, venga. Pero ahí falta un poquito. Raquel, ahí va. ¿Es una paquita? No, tú, de hecho, ¿nos dais un trocito de pan?
panceta, por favor. Para no, probar. Que echar donativos, por favor. Que no, os hemos echado a vos. Acabo de echar 10 euros. Os lo hemos regalado. Sí, hombre, que sí. Estabas hace media hora. ¿A qué os hemos regalado? Para darnos un poquito. Que a la Laurina iba a querer. ¿A qué? A la Laurina, ¿verdad? Sí, pero está justo. A la Laurina. Un trocito de ese. Eso. Partido pronto. Que no. Vamos. Que la Luego si sobra. No. Y su voluntad. Más pan. Pues ya estamos aquí toda la tarde. El yogur bebido, ¿eh? Hola, ¿cómo que yo ahora le he hecho el tuto llevar? ¿Qué le he dado los cambios? ¿Hay pa' que lleva envoltorio? Más vale que lo habéis visto. Pero si tengo que ser envoltorio. A ver, leche de cabra, ¿dónde? Pero yo. ¿No? Y si no, ya lo descubrimos conmigo. Ahí pone lechería. Hay aquí yogur, si eso. Hay leche, si quieres. Las cosas no, pero yo quiero de cabra. Yo lechería tiene que haber de todo. Mira, ahora sí está con la hay queso. Hay rico chocolate. Ah, tú también. Hemos venido y os hemos echado a toda la clientela. Claro, sí, pues sí, la verdad que sí. Luego se viene para que no se me enfríe. Que no sabe el pan blanco, no sabe nada. Hay uno blanco que no sabe nada, ¿eh? No le eche que no sabe nada. Rafa, esos trozos no saben a nada. No sé yo, no sé. A ver, ¿qué más quieres? Trae tu dinero y esto es de las dos. No nos enfoques, ¿eh? Ay, qué hambre. ¿Sin traje? ¿Vas a salir ya? Que no, que sin traje. Bueno, os echamos aquí. Tiene luz. ¡Ah, qué mío! ¡Y a él! A mí no, que soy la madre y a ti. Pues igual. Ven aquí la señora. ¿Qué pasa? ¿Vendéis poco o qué? ¿No vendéis poco o qué? A ver, esta clientela, a ver, venga. No, tranquilo.
A ver. ¿Qué serias? ¿Qué estás tan buzas? Thank you.
Gracias.
Thank you.
Pues después de tanto...
de tan largo viaje necesitan reponer fuerzas para el trabajo que les espera esta noche. ¡Recibámoslos con un fuerte aplauso! Niños y niñas de Funes, muy buenas noches a todos. Baltasar, Gaspar y yo estamos muy contentos de regresar un año más a Funes. Este que es el pueblo más bonito del mundo. Como sabéis, venimos desde muy lejos, pero el camino desde nuestro reino en Oriente hasta aquí se nos hace siempre muy corto, porque vuestras cartas, cargadas de palabras hermosas y de buenos deseos, hacen posible la magia que nos trae hasta vosotros. ¿Os habéis portado bien este año? ¿Habéis sido muy buenos? Muy bien. Sed siempre buenos con vuestros padres y hermanos, con vuestros abuelos, con toda vuestra familia. Sed generosos con vuestros amigos y con todos los que os rodean. No dejéis de trabajar y de estudiar en el colegio. Y respetar y cuidar de vuestro pueblo. Si lo hacéis así, no dejaremos de venir ni un solo año a saludaros desde este balcón y a visitar vuestras casas. Y ahora, a dormir pronto, que nos pondremos a repartir regalos en cuanto termine la cabalgata. Muchísimas gracias por vuestra acogida y por todo vuestro cariño. Y una feliz noche para todos. Queridos niños y mayores, gracias por vuestra calurosa acogida en este día. Guiados por la estrella, hemos llegado hasta Funes para adorar al niño Jesús. Traemos los carros y camellos repletos con regalos que nos habéis pedido en vuestras cartas. Alguna, por cierto, muy, pero que muy larga, con tanta cosa que habéis pedido. Pero poco nos contáis de cómo os habéis portado este año, que como he oído que habéis contestado a Melchor, habéis sido todos muy buenos. O casi todos. ¿Habéis sido buenos? Bueno. Pero sabed que también tenemos un camello con carbón para los que no os habéis portado bien. Tenéis que querer mucho a vuestros hermanos, abuelos, a vuestros papás. Hacerles siempre caso, porque ellos os quieren mucho, más incluso que nosotros. Cuando veáis los regalos, abrazad a los que están junto a vosotros, porque el mejor regalo que os podemos hacer es la felicidad. Parece que fue ayer cuando estábamos en este mismo balcón, pero ha pasado un año ya. Un año con muchas cosas buenas y algunas que seguro no lo han sido tanto. Quedémonos con lo bueno, pero aprendamos de lo malo, sacando lo positivo. Y dentro de un año, cuando volvamos a vernos, podremos decir que las cosas buenas han superado con creces a las malas y sepamos dar la importancia que cada cosa merece. Papás, para vosotros, un consejo os traemos. Cuando miréis cómo vuestros hijos abren los regalos, contagiaos de esa inocente alegría que los desborda. Olvidad por un instante vuestras preocupaciones y disfrutad junto a vuestros hijos de este día. En unos momentos en los que negros nubarrones continúan en el horizonte, disfrutad de esos pequeños momentos de alegría que os brinda la vida cotidiana. Quizás así los problemas parezcan menos importantes y esos pequeños rayos de luz, esa pequeña estrella, os guíe y transmita amor y felicidad. La misma que hemos sentido nosotros al llegar a Funes y ver los rostros y las miradas de todos vuestros hijos. Y niños, recordad que hoy os tenéis que ir pronto a dormir. Así, mañana tendréis toda la energía para disfrutar con vuestros regalos. Un beso muy grande para todos. Hasta el año que viene y sed muy buenos. Buenas noches.
Queridos niños y niñas de Funes, espero que seáis buenos y generosos con vuestros padres, hermanos y abuelos, que os quieren mucho. Un fuerte abrazo y un beso para todos y que tengáis un feliz año. Ahora nos vamos a repartir regalos. Nada, espero que descanséis y que mañana tengáis la sorpresa. Nada, besos para todos. Gracias. Mira, hablando con su nena también. Mi cariño.
no pone cara de consulta. ¿Sabes tú? ¿Qué haces con cara de consulta? ¡Mira! ¡Ya abiertos! ¡Ya abiertos! ¡Para ella! ¡José Luis! ¡Julia! ¡Ya has puesto cara de consulta!